Muy buenas tardes. En nombre del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe CIAL de la UNAM y su Seminario de Investigación América Latina, Política, Regionalismo y Desarrollo, y en cooperación con el Programa de Posgrado de Estudios Latinoamericanos de la UNAM, es un gusto tener acá con nosotros al doctor Carlos Kenan. Carlos Kenan, con quien me une una muy vieja amistad y un gran aprecio, nos va a disertar, va a conversar con nosotros sobre la situación en Argentina, los resultados recientes de las elecciones en Argentina, las implicaciones regionales, en primer lugar en Argentina y luego en la región, de ese proceso electoral, de ese resultado electoral, y la situación que vivimos en este momento muy en movimiento. Creo que es un gran reto, Carlos, el haber aceptado tratar este tema, porque es realmente algo en movimiento, algo que parece que cambiará todos los días, ¿no? Una breve presentación de Carlos Kenan. Carlos Kenan es economista con un doctorado en ciencias económicas en la Universidad de Grenoble, en Francia. Es profesor titular de economía de LUCEAL, del Instituto de Altos Estudios de América Latina, de la Universidad de París, Sorbonne Nouvelle. Es vicepresidente del Instituto de las Américas en Francia, fue asesor del ministro de Educación, Jean-Michel Blanquer, es consejero de Francia Educación Internacional del gobierno francés, ha sido consultor de varios gobiernos de América Latina y de instituciones financieras internacionales, y tiene una amplísima línea de investigación en temas como cooperación, regionalismo, y más recientemente el tema de la educación, la cooperación en materia educativa. Para nosotros, para mí en lo personal y para nosotros en la UNAM, es un gusto tenerte acá y te cedo el derecho a palabra. Me voy a mover un momentito yo acá a la derecha. Adelante, Carlos. Bueno, muchas gracias, José. Muchas gracias al Centro de Estudios de América Latina y del Caribe, el CIALC, de la UNAM. Es para mí un gran gusto estar con ustedes aquí, encontrar tantos amigos y conocidos, resultado de mis interacciones con la Universidad Mexicana, con la UNAM, de los años finalmente varios que he pasado viviendo aquí en México en distintos periodos, y en particular ser presentado por José Briceño, que como él mismo lo ha dicho, nos une una vieja amistad y en particular nos une también el hecho de ser en cierto sentido compatriotas, porque yo he vivido un buen tiempo en Venezuela, país de origen de José, y además nos une también un periplo común, en este caso en la investigación, en la actividad académica en Francia, porque es allí donde se doctoró, en la Universidad de Aix-en-Provence, en el Instituto de Estudios Políticos de Aix-en-Provence, más precisamente, bajo la dirección de nuestro querido y recordado Daniel Van Even. José se doctoró allí. Yo tuve el gran gusto, el honor de participar, ser miembro del jurado de tesis de José Briceño. Pues bien, dicho esto, que no agota en absoluto todo lo que podría decir en relación a los vínculos con México y con José y con la UNAM, pues vamos a entrar en materia, tratando de presentar de modo sintético, lo cual no es fácil, finalmente esta temática para la cual se me ha solicitado, esto es las repercusiones regionales e internacionales de la elección presidencial en Argentina, en particular de la elección de Milei, como lo sabemos ahora. Cuando se planificó esto, sabíamos que podía haber una evolución que desembocara en el triunfo de Javier Milei, y en efecto, en el caso particular mío, algunos artículos de prensa, más allá de la actividad de docencia, de investigación que uno hace sobre las temáticas del desarrollo, de las relaciones internacionales y en particular de la interacción entre la economía y la política, me interesé, me solicitaron en distintos momentos de los últimos meses para intervenir, por ejemplo, en la revista Perfil, sobre las perspectivas electorales en Argentina. Y tuvimos allí por lo menos dos artículos que tuvieron un cierto impacto. La incógnita Milei, publicado en agosto, comienzo de agosto pasado, digamos en el periódico Perfil, de amplia difusión en Argentina y en América Latina, donde señalábamos que muy probablemente había razones, sobre las cuales volveremos,
para pensar que Milei podía ser un buen, muy buen resultado electoral en las primarias abiertas, simultáneas, que se efectúan habitualmente en Argentina, aun cuando se planteaba en aquel momento que perdía terreno en las encuestas. Por otro lado, poco antes de la segunda, de las elecciones, de la primera vuelta de octubre, también publicamos un artículo que se llamaba Indispensable Balotaje, porque nos parecía que, también tiene que ver con el fenómeno Milei, aparecía en punta Milei en las encuestas. Después vimos en los últimos días que mejoraba sustancialmente Sergio Massa, el candidato de la coalición oficialista, digamos, ministro de Economía, que es este, quien en su actividad de precandidato parecía que ganaba terreno también las encuestas. Y que en un caso o en otro era muy importante que hubiese un balotaje para discutir en profundidad, puesto que se planteaban propuestas muy disruptivas cuanto a la evolución de Argentina si, según quién ganara. Pues bien, dicho esto, entonces, es indudable que ahora, consumado el resultado ya conocido de la segunda vuelta del balotaje, pues el tema requiere aún más interés, pero no quiere decir que todo esté totalmente claro. Como lo decía muy bien José, tenemos una situación muy fluida que evoluciona, sobre todo en relación a la temática de la gobernabilidad en este nuevo contexto para el presidente electo Javier Milei. Podríamos decir, a modo de introducción, que finalmente Argentina, como pasa a veces con otros países de América Latina, yo no sé si lamentablemente o felizmente, tiene un gran impacto internacional, alguna de sus, las noticias que tienen que ver con ese país, solo cuando se producen fenómenos extremos. Este, esto es, por ejemplo, en el caso de Argentina, para no citar otros, estuvo en la primera plana de los periódicos mundiales, en la difusión en las redes, ya existentes en aquel momento, pero mucho menos que ahora, en aquel momento que algunos que ya tienen un poquito más de edad recordarán muy bien, la gran crisis 2001-2002 y el derrumbe del sistema bancario, el famoso corralito, todo el mundo, por lo menos este hispanohablante, se interesaba qué quería decir eso en el lenguaje corriente argentino, y otras manifestaciones de una gran crisis que tuvo también impacto sociopolítico, con manifestaciones, que se vayan todos. Un momento de crisis grave y Argentina que aparecía como ocupando la primera plana de los periódicos a nivel mundial y de los más importantes, del mismo modo que a veces que pasa habitualmente con el Medio Oriente o con otros centros de conflicto internacional. O inversamente, también puede ser que ocupe la primera plana de los periódicos cuando ocurre algún éxito importante, no solo una gran crisis, finalmente dando cuenta de un fracaso importante como fue lo de 2001, fracaso económico, social, o un gran éxito, por ejemplo, el triunfo de Argentina en el Mundial de Qatar en 2022, donde también en aquellos momentos del 18, 19 de diciembre, 20, aparecía por todas partes Messi y esa gran gesta de impacto planetario, porque todo el mundo sigue el fútbol, como sabemos. Entonces es una cuestión que efectivamente se reproduce ahora, porque estaba ayer en el aeropuerto y veo en el Financial Times un artículo sobre Milei y cómo están sus tratativas con el expresidente Macri, en este contexto actual de formación de gobierno, de perspectivas de asegurar, poder asegurar la gobernabilidad, como mencionábamos antes, pero el día anterior, en la primera plana, aparecía de Le Monde, aparecía Milei con su foto ya muy conocida a nivel internacional, y todo el mundo está interesado en esto, a tal punto que, entonces uno podría plantearse, bueno, ¿qué va a ocurrir? ¿Un gran éxito o un gran fracaso? O algo que esté entre los dos, es una pregunta que todo el mundo se hace. Junto con la pregunta de cómo es que se llegó hasta aquí. El chofer que me traía ayer del aeropuerto de la Ciudad de México hasta el hotel donde estoy, allí muy cerca del Ángel y de Reforma, me dice, bueno, yo sé que usted trabaja sobre estos temas y sigue tales y tales cuestiones, ¿qué pasó en Argentina? Bueno, le digo yo, ganó Milei. Y él se sonríe, me mira y dice, qué cosa, ¿eh? Como diciendo, caramba, eso sí que es un elemento, una cosa sorprendente. Porque efectivamente estamos en presencia de un fenómeno que parece en principio raro, pero finalmente no lo es tanto, que es el fenómeno Milei. Permítame decirles que voy a tratar de organizar mis palabras hablando de este fenómeno Milei, tanto en lo que respecta a sus características centrales, de dónde emerge su emergencia,
sus propuestas y los desafíos que tiene, para después hacer algunos comentarios sobre las repercusiones justamente regionales e internacionales, a sabiendas que es muy prematuro hacer análisis de alguna manera terminantes, definitivos, sobre estas cosas que están en pleno movimiento, sobre todo en lo que respecta a la evolución inmediata. Vamos a saber mucho más cuando se confirme la conformación de este gobierno de Milei y más aún, por supuesto, cuando asuma a partir del primero del 10 de diciembre. Entonces, el fenómeno Milei, yo diría que en cuanto a sus condiciones de emergencia, tenemos ahí varios factores que no podemos dejar de tomar en cuenta. Uno es que me parece, más allá de las singularidades del personaje, por así decirlo, el fenómeno Milei es una manifestación de una situación más amplia, digamos, es una manifestación de una tendencia global. ¿Qué quiero decir con esto? Que hemos visto, en particular en los últimos años, yo diría a partir de mediados de la década pasada, la emergencia de políticos llamados outsiders, que tenían muy poca relevancia o carrera política previa, generalmente con un posicionamiento de extrema derecha, de derecha dura, en los parámetros habituales que tenemos de análisis de los posicionamientos políticos e ideológicos, y que tenían como leitmotiv la idea de hacer un planteamiento basado en un enfoque individualista, más de una vez con planteamientos que salían de los cánones del debate público tradicional, así, con gran exasperación, insultos, oposiciones despectivas, sin mayores argumentaciones sobre tal o cual elemento, tal o cual fenómeno. En realidad, esa situación es claramente perceptible en los casos paradigmáticos de Trump o de Bolsonaro, como todos nosotros sabemos, y que tenían como singularidad también emerger en un contexto económico global de desaceleración del crecimiento, de cuestionamiento de la globalización que se da a partir de mediados de la década pasada. Hay varios fenómenos. Ya la crisis 2008-2009 a nivel internacional, la crisis que emergió en Estados Unidos, económico-financiera, creó las bases de una menor dinámica de crecimiento mundial, pero también se advirtió un cierto retroceso en cuanto a las dinámicas de internacionalización que acompañaban a la globalización. El comercio mundial respecto del PIB mundial no tuvo la misma progresión que antes de estos fenómenos de finales de la primera década de este siglo. La dinámica de inversión internacional también se desaceleraron, hay muchos datos sobre esto, y aparecieron cuestionamientos públicos a la globalización, como es el caso de Trump, en particular en el aspecto comercial, proteccionismo, obviamente también en relación a temáticas que tienen que ver también con una cierta cerrazón frente a la gran dinámica de apertura que implicó el auge de la globalización a partir de finales de los 80, principios de los 90 del siglo pasado. Y es por eso que se produce justamente la elección de Trump, el Brexit, por ejemplo, en Europa. Hay varias manifestaciones de este cuestionamiento, pero un factor que va a implicar una evolución casi cualitativa, diría yo, en todo este clima internacional que favorece la emergencia de este tipo de liderazgos, es la pandemia, el cierre generalizado en el comercio mundial inicial, los confinamientos o lockdowns o cuarentenas que se producen, generan también un clima social exasperado. Una idea también de que cualquier cosa puede ocurrir, se instala un clima de incertidumbre generalizada, y en estos contextos crecen por allí las proposiciones que plantean, como suelen decirse a veces, soluciones simples a los problemas complejos. Y tienen viento en popa los candidatos que rompen los moldes tradicionales de la expresión política, insultando, planteando puntos de vista que son a veces ya se creían superados en relación al tratamiento de las comunidades de lesbianas, homosexuales, etcétera, o sea, estas temáticas societales. Y en ese contexto, efectivamente, yo creo que hay que situar a la emergencia de Milei.
Otro ingrediente importante es que aparece justamente en esta situación ante las dificultades de la política para enfrentar estos problemas, frente a las críticas que se hacen a la política también por haber encerrado a las poblaciones. Hay mucho movimiento antivacuna, una idea de individualismo y de libertad que se refuerza también en el mundo occidental, por lo menos, y el cuestionamiento a las élites políticas, que ya había comenzado, finalmente, cuando se habla de castas. Hay que recordar que los primeros que ponen en el tapete, hablo del mundo occidental, justamente porque otras situaciones en Asia o China, África, y son otros modelos de procesamiento de político, otros sistemas políticos, pero la noción de casta fue utilizada por Podemos, todo aquel movimiento de los indignados a finales de la primera década de este siglo, y es, sin embargo, retomado y reforzado por quienes hacen una crítica a la élite política, a los fenómenos de corrupción. Incluso juegan un rol importante, de nuevo, en el simbolismo de cómo perciben las opiniones públicas esto, algunos en momentos ruptura de las reglas específicas del confinamiento o de las políticas aplicadas frente a la pandemia, cuando algunos integrantes de la élite política aparecen justamente infringiendo estas normas que ellos imponían a la sociedad. Hay muchos factores que van generando un sentimiento anticorrupción, antipolítica, con un elemento más que me parece significativo para subrayar: las redes sociales y el desarrollo justamente de lo que algunos llaman grandes burbujas, en las que se van agrupando los que piensan de un modo similar, y en este caso los que piensan de un modo similar y que proyectan a ciertos candidatos tienen este tipo de planteamientos antipolítica, antiélite, fundamentalmente individualista, que acabo de señalar. Entonces, en ese marco general, sin que esto explique todo, solo es una parte del problema, Milei forma parte de este tipo de personajes que aparecen en la vida política, porque fíjense qué similitudes comparado con Trump, por ejemplo. Es una personalidad que, bueno, digamos, tiene una trayectoria atípica. En su juventud es jugador de fútbol amateur, tiene grupos de rock en los que participa, luego se gradúa como economista y es economista de grandes grupos económicos, pero también comentarista en la televisión, polemista, con una gran capacidad de generar audiencia con estos comportamientos disruptivos, insultando a los que debaten con él, alzando la voz más de lo necesario, y apareciendo como un personaje que atrae rápidamente la atención. Esto plantea una similitud importante, por ejemplo, con Trump, que ya era conocido del gran público antes de entrar en la vida política. Y ya es conocido Milei antes de entrar en la vida política, cuando se presenta como candidato a diputado en las elecciones de medio término de, ustedes saben, seguramente, 2021. Entonces, este personaje no solo es interesante desde ese punto de vista, sino que además utiliza de manera muy inteligente las redes. Algunos han dicho en Argentina que no es un candidato que se apoya en las redes para difundir su proyecto y su propuesta, sino que es un candidato de las redes, que pega muy fuertemente, por ejemplo, en un público juvenil que se informa esencialmente por estas vías, un candidato TikTok, dicen algunos. Entonces es interesante este punto de vista, este aspecto, porque le da una singularidad muy especial. Estamos en presencia de un candidato que, en este contexto internacional que hemos mencionado, le agrega algunos ingredientes significativos a ese marco general, porque él es también un doctrinario libertario, ultraliberal. No necesariamente la misma situación de los que pueden reconocerse en esta perspectiva de auge de fuerzas de este tipo, por ejemplo, Vox en España, que es otro perfil, o en Italia. Ni hay tampoco, en el caso de Trump, ese ultraliberalismo. Hay más bien aspecto proteccionista, pero hay en común este aspecto mediático, este aspecto de tener un discurso potente, fuerte. En el caso de Trump, recordemos, era la problemática de la inmigración, del desarrollo industrial nacional, y de combatir, como en el caso de Bolsonaro, un largo periodo que para ellos era de decadencia
algo así como el enemigo a enfrentar, y respecto del cual había que deshacer todo lo que se había hecho antes en ese marco. Es decir, Trump frente a Obama o Bolsonaro, por ejemplo, ya con un componente mucho más liberalizante desde el punto de vista económico, frente al periodo Lula y Dilma Rousseff. En el caso de Milei, tenemos un aspecto singular, que es el aspecto doctrinario. Aparece como alguien que se apoya con esas características de discurso con exabruptos y demás, pero mezclando eso con referencias de sabiduría, por así decirlo, de conocimiento, a von Hayek, a la escuela austríaca y a otros economistas, que le dan un rasgo muy particular. Es un rasgo doctrinario que no tiene para nada, en absoluto, Bolsonaro, y que en el caso de Trump no aparece, aun cuando Trump tenía un discurso bastante coherente en muchos planos, desde el punto de vista de su filosofía económica y política. Entonces, ¿qué es esa escuela austríaca en la cual se inspira? Es importante para conocer, de alguna manera, las propuestas que va a lanzar finalmente. Pues es una escuela que más bien es de filosofía económica, que plantea, frente a los dilemas filosóficos que muy conocidos, libertad o igualdad, la primacía absoluta de la libertad, y que esto debe traducirse en que la competencia es el único método para hacer que las actividades que uno desarrolle tengan eficacia, y obviamente debe ser una competencia sin intervención coercitiva o arbitraria de la autoridad. Ese planteamiento impregna a Milei y que y es indudablemente un ingrediente importante, es decir, no solo el aspecto antipolítica, anticasta, sino libertad, como otro ingrediente fundamental de su relato y de su enfoque. Podríamos pasar un largo rato en relación a esto de cómo se articula en el plano nacional, en el plano internacional, ese discurso y ese enfoque, porque si uno se sale un poquito de la economía, este outsider que es Milei, no solo se apoya en los enfoques económicos, aunque su enfoque es esencialmente económico, generalmente si ustedes miran sus entrevistas, hace alusión siempre al mercado, a su experiencia como analista financiero, al hecho de que lo fundamental es ofrecer precios de mejor calidad y mejor precio frente a los otros, y en todos los planos de la vida da la impresión que en su cosmovisión los individuos, los hombres, las mujeres viven no en sociedad sino en mercado, lo cual es una gran discusión filosófica. Pero en particular, su planteamiento también corresponde a ciertos enfoques que se han desarrollado en los últimos tiempos, que es la evolución en el mundo occidental de la opinión pública respecto de los valores, de una especie de contrarrevolución cultural frente a los cambios que se produjeron, llamados de naturaleza progresista, en décadas anteriores, y que tenían que ver con el hecho de que las sociedades occidentales, sobre todo desarrolladas, habían conocido una evolución hacia el cosmopolitismo, el multiculturalismo, la protección de las minorías, el medio ambiente. Toda esa evolución aparece aquí, la igualdad de sexos, obviamente, la problemática de género, aparece aquí una reacción virulenta frente a esto, y también esto impregna en parte el discurso de Milei, aunque no sea lo que aparece centralmente. ¿Qué es lo que aparece centralmente? Bueno, aparece el plano, justamente en el plano económico, su propuesta de dolarización. Si uno tuviera que resumir inicialmente a Milei, diría, bueno, en este contexto internacional y habida cuenta de una serie de especificidades del personaje, es anticasta, pro libertad y proponiendo un programa disruptivo en lo económico de dolarización. Y aquí entramos en otro ingrediente importante, que es una especificidad de la situación argentina, que es la decadencia económica de este país desde hace por lo menos 50 años. Aquí va a haber una discusión también que va a plantear Milei, porque para él la decadencia comienza en 1916, ya volveré sobre esto. Y entonces, en esa perspectiva, hace un planteamiento de alguna manera, de modificar radicalmente el régimen monetario de Argentina. Porque, justamente, en esa decadencia, que no voy a entrar en los detalles, desde hace más o menos 50 años, no solo Argentina muestra un nivel, una tasa de crecimiento, digamos, sobre el conjunto del periodo, inferior a la de América Latina, que no es, a su vez, América Latina en su conjunto, el campeón del crecimiento mundial, también es Asia, son otras zonas del mundo, pues Argentina está por debajo de eso, pero además demuestra una gran inestabilidad macromonetaria financiera,
con una institución monetaria extremadamente debilitada. Es decir, el peso, debido a la persistente inflación, que solo durante un periodo, en los años 90, logra ser controlada, se ha depreciado no solo frente al dólar, sino en general frente a la población, a tal punto que hay, en efecto, una dolarización de facto importante, es decir, transacciones que se desarrollan solamente en dólares, transacciones inmobiliarias, y como unidad de medida, generalmente todo el mundo razona en dólares, en el marco de una inflación que ha alcanzado en el curso de este último año un ritmo anual del 150%, que venía de 50 ya, que se ha triplicado, con una gran incapacidad del gobierno actual para controlar este fenómeno, gobierno actual que a su vez se encuentra encorsetado por los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, resultantes a su vez de los errores y de los problemas que tuvo la administración anterior, de otro signo político de centro-derecha, la que encabezaba el presidente Macri, frente al actual, que termina pronto, encabezada por el presidente Alberto Fernández, y en la cual la principal referente política, no la única, es la expresidente Cristina Fernández de Kirchner, vicepresidente actual. Pues frente a ese contexto donde se produce una agravación de los problemas, la inflación aparece en primer plano, aparece también la depreciación persistente de la moneda nacional, controlada por diversos mecanismos de control de cambios, pero verificada por las evoluciones de los mercados paralelos. Pues finalmente Milei propone cortar por lo sano, de cuajo, producir una reforma radical del régimen monetario y proponer la dolarización. Ese es el tercer elemento, pero que tiene que ver entonces con la decadencia argentina y con la agravación reciente de la crisis económico-social. Para decirlo en otras palabras, él plantea esto subrayando que la liberalización de la economía, la reducción del déficit fiscal, el nuevo régimen monetario, además de plantear y obviamente sacando de la circulación a la casta política que ha gobernado el país en las últimas décadas, no se puede pretender un cambio si se elige a los mismos de siempre, es una de sus consignas favoritas. Pues entonces él plantea una ruptura del régimen monetario, como decía, y un cambio que debería dar en el espacio de 10, 15, 20, 30 años, 35, una reversión de la decadencia que caracteriza a Argentina y volver a niveles de pobreza y de satisfacción en materia de criterios sociales que tenía Argentina en el pasado. Para darles una idea cifrada de esto, Argentina tiene hoy día 42% de la población por debajo de la línea de pobreza. La inflación, indudablemente, como se mide como una pobreza monetaria, es muy importante para explicar cómo se ha acentuado esto. Pero este es un proceso que se viene acentuando desde mediados de los años 70, desde aquel momento en el que Argentina, en el año 1974, tenía solo 4% de tasa de pobreza. Es decir, una situación comparable a la de los países occidentales más avanzados de ese momento, de mediados de los 70, y que sería envidiable para la situación incluso de algunos países desarrollados hoy día. Entonces, frente a ese contexto, él plantea que el país debe adoptar una nueva evolución. En todo ese periodo de 50 años, en los momentos de mejora de la situación, nunca se volvió a los niveles anteriores. Siempre vamos por picos sucesivos aumentando los niveles de pobreza. ¿Y qué es lo que ha pasado en ese periodo? De decadencia, dos coyunturas de hiperinflación, múltiples crisis de deuda pública y deuda exterior, que han desembocado en defaults de deuda también importantes en varios momentos. Argentina tiene un gran prontuario, por así decirlo, de incumplimiento de sus obligaciones externas. Crisis bancarias y cambiarias, como fueron en parte un componente importante de aquella gran crisis 2001 que mencioné antes. Recesiones de gran profundidad. Y los diferentes gobiernos que se han sucedido desde mediados de los 70, la dictadura militar 76-83, que de ninguna manera contribuyó a solucionar este problema, más bien los agravó porque reforzó la dinámica de deuda externa que existía, contribuyó a la financiarización de la economía y terminó finalmente también con una crisis importante que confluyó con la crisis de la deuda externa de los países en desarrollo en 1982-83, agravada también por la fallida intentona de recuperación militar de las Malvinas,
de las Islas Malvinas. Y luego los diferentes gobiernos democráticos se fueron sucediendo, no lograron frenar esta declinación, y en ausencia de la emergencia de un régimen de crecimiento estable, los periodos de reactivación, como los hubo en algunos momentos, no fueron sostenibles. El periodo de reactivación que hubo durante la primera etapa del régimen de convertibilidad en los años 90, un régimen de cambio fijo que permitió bajar la inflación, pero que benefició de una gran entrada, una entrada masiva de capitales externos, de la atractividad renovada en ese momento de Argentina por un proceso masivo de privatizaciones, o el periodo también que se reveló de corto alcance, relativamente corto alcance, que fue el auge, la expansión de la economía entre 2003 y 2011 o 12, con algunos momentos críticos por el impacto de la crisis internacional de 2008-2009, en los gobiernos de Néstor Kirchner y la primera parte de los gobiernos de Cristina Kirchner. Entonces, en este marco, efectivamente, ¿cuáles son los desafíos que se le plantean ahora a Milei, que ha ganado, como ustedes saben, con una gran, un gran margen de 11 puntos al candidato Massa, del Partido Oficial de Unión por la Patria? Con un elemento importante, para entrar en esta parte, segunda parte y final de los comentarios que quería hacer José, con también un elemento de recordatorio que debemos tener, que es que en las elecciones, en la primera vuelta de elección, es decir, en octubre, llegó primero el candidato oficialista Sergio Massa, con 37% de los votos, 30 tuvo Unión por la Patria, o sea, el peronismo, para decirlo de alguna manera muy simplificada, 30% Milei, que mantuvo más o menos ese nivel de votos que tuvo en las primarias dos meses antes, y con 24% Juntos por el Cambio, la candidata Patricia Bullrich, ex ministra de Seguridad del gobierno del presidente Macri entre 2015 y 2019, que quedó fuera entonces del balotaje. Esto es importante porque da cuenta también del hecho que en realidad había un desprestigio del conjunto de las coaliciones que habían gobernado recientemente Argentina. Esto es un tema polémico, porque se debate mucho según cómo se mire, de qué lado se mire la realidad argentina, pero podemos profundizarlo en los intercambios que hagamos. Entonces, quedan Sergio Massa y Javier Milei para el balotaje. Ha sido muy saludable que haya un balotaje, como lo mencioné al comienzo, porque permitió precisar posiciones de unos y de otros. Y finalmente se produce el triunfo de Milei, que como todos sabemos, de alguna manera recuperó prácticamente la totalidad de los votos de ese sector de la oposición más moderada, en principio, que sostuvo la candidatura de Patricia Bullrich y que agrupaba las fuerzas que habían sido esencialmente las fuerzas de gobierno entre 2015 y 2019. El candidato Massa apenas logró aumentar un poco menos de 10 puntos el total, lo cual demostró que, si hacía falta, es muy difícil que un candidato presidencial logre imponerse si al mismo tiempo es ministro de Economía de un gobierno que tiene 150% de inflación en ritmo anual. Esta había una polémica sobre esto, porque Massa había impresionado favorablemente con esa remontada, para utilizar un término futbolístico, que se dio entre las primarias de agosto y el primer turno de la elección presidencial en octubre, y porque además, y este es un punto sobre el cual me quiero dedicar unos instantes, apareció inicialmente como el vencedor en el debate que se produjo en el marco de la segunda vuelta ya, entre ambos candidatos, una semana antes, el domingo que ya había comenzado a aparecer una cierta matización de sus posiciones, porque obviamente el acuerdo de Acasuso, como se llama, el pacto de Acasuso de la casa de Milei, de Macri, donde se encontraron menos de 2 días después
del triunfo electoral de Massa en la primera vuelta, en octubre, perdón, donde se encontraron justo después de la segunda vuelta, en noviembre, con el triunfo concretizado de Milei, pues había allí una perspectiva que se estaba gestando de tener en cuenta ese apoyo de Macri y de Juntos por lo que queda, de Juntos por el Cambio, que se ha dividido fuertemente, porque una parte no apoyó esta decisión del presidente Macri y de la candidata Bullrich, dando cuenta de una cierta moderación en el debate, o por lo menos no afrontarlo de manera virulenta, es decir, cuando se le planteaba, por ejemplo, si iba a mantener pública la educación y la salud, en principio parecía que sí, en lo que dice en el debate, se mantiene mucho más firme en la problemática de la dolarización o del cierre del Banco Central, que es otra cuestión que aparece también como muy disruptiva en el discurso de todos estos últimos meses del candidato Milei. Entonces, daba la impresión que le costaba situarse en esa situación a Milei y que al mismo tiempo no tenía los reflejos del político tradicional más preciso. Sin embargo, da la impresión que una parte importante de los indecisos de la sociedad, en esa situación compleja que se vivía en Argentina previa a la elección del segundo turno, sacó la conclusión, como algunos dicen, inversa. Es decir, el candidato que aparece como solvente y más conocedor de los problemas concretos no es bueno, es mejor el que no los conoce, como de alguna manera circulaba en las redes sociales. Milei efectivamente fue menos preciso, Milei efectivamente sufrió más que disfrutó el debate, pero Milei no es un político. Justamente por eso hay que votar a Milei. O sea, reapareció la temática de la antipolítica frente a un candidato como Massa, que aparecía como el político por excelencia, profesional por excelencia, y por lo tanto objeto de estas críticas que mencionamos, de la casta corrupta y que no tiene en cuenta las necesidades de la población. Bien, en ese marco entonces se produce el triunfo de Milei. Antes de decir unas palabras sobre las repercusiones regionales e internacionales, digamos algunas palabras sobre las repercusiones internas y este fenómeno tan fluido que se da en los últimos tiempos, en el que advertimos que desde que asumió Milei, pues el apoyo del expresidente Macri y de la candidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, producido inmediatamente después de la elección presidencial, de la elección presidencial, primera vuelta, pues tuvo un impacto en las dudas que pueden aparecer y las negociaciones sobre la gobernabilidad. ¿Por qué? Porque hay una cuestión que hay que precisar de manera muy, muy clara. Tenemos un candidato presidencial, Milei, que arrasa en las elecciones presidenciales. 21 de las 24 provincias de Argentina votaron por Milei, en aquellas que eran consideradas como bastión del peronismo y de Massa, como la provincia de Buenos Aires, ganó Massa, pero por una diferencia pequeña, cuando se esperaba que pudiera ganar por muchos puntos, habida cuenta de la historia, de la tradición, de las características políticas de esa provincia. Pero el mapa que se advierte cuando uno mira el resultado de las elecciones, de las elecciones presidenciales, no coincide en absoluto con el mapa que se advierte cuando miramos quiénes son los que gobiernan en cada provincia, los alcaldes o intendentes, como se dice en Argentina, a nivel de las grandes ciudades. Es decir, Milei no tiene poder territorial. Y cuando miramos la configuración de las cámaras de diputados y el Senado, de la Cámara de Diputados y el Senado, se ve también que lejos está de tener mayorías. Es una pequeña minoría de muy pocos senadores. Ahí en el Senado le faltan 2 senadores al peronismo para tener la mayoría en el Senado. Y en la Cámara de Diputados, Milei tiene, La Libertad Avanza, su partido, 38 diputados, muy lejos de los 255 en total. La primera minoría es nuevamente el peronismo, 109 diputados, de los cuales casi una treintena tienen que ver fundamentalmente con el kirchnerismo, o sea, con el liderazgo de Cristina Kirchner. Los votos que le puede aportar el sector de Juntos por el Cambio, es decir, Macri y Patricia Bullrich, que se han apoyado explícitamente a Milei y lo apoyan,
no alcanzan para construir ninguna mayoría, son cerca de 40 votos, es decir, entre ambos no llegan a 80. Entonces juega un rol muy importante la masa de diputados que forman, digamos, que corresponden al Partido Radical y a otras fuerzas pequeñas que formaron parte de Juntos por el Cambio, que está en una disyuntiva sobre cómo va a seguir en esto. Algunos líderes del sector moderado de Juntos por el Cambio, los llamados palomas, frente a los halcones, que serían Macri y Bullrich, como Rodríguez Larreta, el candidato que perdió en las primarias contra Bullrich, o María Eugenia Vidal, ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, ya han dicho que no van a cogobernar con Milei y que se reservan una posición mucho más distante. Entonces, hay un imperativo de gobernabilidad frente al cual no queda otra alternativa para Milei que negociar y ver de cómo se van a producir estos acuerdos. La primera negociación es la composición del gobierno que va a asumir el 10 de diciembre. Y aquí vemos esta fluidez de la situación de la que hablaba José al comienzo, en la introducción, es decir, que ministros que parecían ser nombrados ya por Milei, no lo son. En el momento que estamos hablando se habla sobre todo de que Caputo, que fue ministro de Economía y presidente del Banco Central en distintos momentos del gobierno de Macri, sería el ministro de Economía, que Patricia Bullrich volvería a ser ministra de Seguridad y que en algunas instancias fundamentales, por ejemplo, la presidencia del Banco Central, el candidato que estaba planteado de entrada para ocupar este cargo y que era uno de los artífices de esta idea, de esta posición de dolarización, de cierre del Banco Central para facilitar una dolarización, no, finalmente no tomaría ese cargo. Es decir, que tenemos una dificultad para ver exactamente hasta dónde va a llegar la influencia de Macri respecto del gobierno de Milei. Algunos dicen hoy día en la prensa argentina, gobierno de Milei o gobierno de Macri. Ese es un primer punto. Es decir, hasta dónde va a ir esta influencia, hasta dónde va a negociar Milei con este sector. Y por otro lado, los puentes que se van a establecer, que ya están, pero qué resultados concretos van a dar en la relación con el peronismo, los gobernadores peronistas, que son decisivos porque una parte de los legisladores obviamente responden o están articulados con los gobernadores de las provincias respectivas. Todo esto entonces nos plantea un gran desafío de negociación para asegurar la gobernabilidad, pero nos plantea también una interrogante, una pregunta respecto a lo que dijimos al comienzo, es decir, las características del candidato Milei disruptivo que jugó en el debate con respecto a con Massa, más que a ser ofensivo, a evitar ser desequilibrado, él mismo lo dijo, y que generara una reacción extremadamente virulenta, es decir, se autocontroló, da la impresión que en el ADN de Milei está el conflicto, está la fórmula virulenta, está a veces hasta el insulto, que lo hizo a diestra y siniestra con respecto a múltiples personalidades locales, pero también de la política local, pero también internacional. Sabemos que no tuvo palabras muy agradables con respecto al Papa Francisco, con respecto a Lula, con respecto a muchos dirigentes contemporáneos. Entonces, ¿cómo va a manejar? Da la impresión que puede ser, como dicen algunos sociólogos en Argentina, que él es literal, lo que dice es lo que hace. Entonces, si es así, puede haber alguna tensión entre el Milei candidato y el Milei, digamos, y el Milei presidente, que tiene que buscar algún tipo de acuerdo y negociación. Y se sabe que acordar y negociar es estar dispuesto a ceder hasta cierto punto. Por otra parte, hay otro ingrediente, que esto es más resultado de la experiencia internacional. Hemos visto que estos candidatos disruptivos, en particular en las Américas, Trump y Bolsonaro, uno podría resumir el comportamiento en la negociación, su liderazgo y una serie de características que tienen que ver con este punto que abordamos, diciendo lo siguiente: da toda la impresión de que quieren hacer lo que dicen que van a hacer. De hecho, Milei, en una entrevista post-elección, ha dicho que, a diferencia de otros, él ya anunció en la campaña lo que iba a hacer. Le ponen como elemento para discusión el hecho de que Menem, que produjo un gran viraje entre su discurso de campaña electoral y lo que hizo efectivamente en el gobierno en los años 90,
planteó una revolución productiva y después hubo una revolución privatizadora, lo cual no quiere decir que no pudiera haber sido productiva, pero es otro debate. Pero, y él mismo cuando le plantearon, pero esto no es exactamente lo que usted propuso, le dijeron a Menem, Menem dijo, si hubiese dicho lo que iba a hacer, no me votaba nadie. Entonces, Milei dice que no, que él está diciendo que ha dicho lo que va a hacer y que confirma que la motosierra, es decir, el aparato para cortar en pedazos y disminuir el Estado, lo va a utilizar, que está planteada una fuerte reducción del gasto público, que va a parar la obra pública y va a poner en práctica un nuevo sistema, etcétera, etcétera, que va a cumplir algunos de los objetivos fundamentales que planteó. Entonces ahí, ¿cuál va a ser la reacción de la sociedad argentina? ¿Cuál va a ser la reacción de los otros dirigentes políticos, de las otras fuerzas políticas, en un contexto de fragmentación, de recomposición? Nadie sabe muy bien si va a haber una alianza formal entre este sector duro del PRO, del partido de Macri, y La Libertad Avanza. ¿Qué rol van a jugar estos sectores? ¿Qué rol van a jugar cada uno de los principales dirigentes peronistas en este contexto? Entonces tenemos grandes interrogantes y se reproduce aquí una característica de la política argentina y en general de la sociedad argentina, y que es probablemente un ingrediente que no he mencionado, muy importante, de esta decadencia socioeconómica que hemos visto, aún en el marco de los 40 años de democracia que se conmemoran este año. ¿Cuál es esta característica de Argentina? Que hay una gran dificultad en este país para el establecimiento de acuerdos socioinstitucionales estables, de compromisos estables. Se advirtió en el último gobierno, donde la estrategia de Cristina Kirchner de promover a Alberto Fernández como candidato presidencial fue una estrategia muy inteligente para ganar la elección, habida cuenta del desprestigio que había producido el desastroso desempeño de la economía, el fracaso estruendoso del gobierno de Macri, que yo no dudo en llamar estruendoso porque se presentaba como los que sabían cómo iban a hacer para reorientar la situación y sacar a Argentina de la crisis, que además era market friendly. ¿Sí? La prueba de esto es que ni Macri no se presentó como tal, por ahí un alto rechazo. También hay un alto rechazo respecto de Cristina Kirchner, de las prácticas gubernamentales anteriores, esto es indudable. No se está minimizando esto con lo que se dice. Entonces, bueno, ¿cómo va a ser esta evolución en este contexto? Es un gran interrogante que hay en relación a la evolución y, como decía, es que se va a superar o no, caemos en los viejos problemas del pasado, en este tema de la falta de compromisos socioinstitucionales estables. Ocurrió en este caso, pero también ocurrió en el gobierno de Macri, donde había una gran cacofonía en materia de gestión económica, con un parcelamiento del poder en distintos campos, no había un superministro de economía. Ocurrió en el gobierno de la Alianza, a finales de los 70, a finales de los 90, a principios de los 2000, es decir, cuando renuncia rápidamente el ex vicepresidente Chacho Álvarez, por disidencias y diferencias con relación al presidente de la Rúa de aquella época, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos una gran dificultad. Es que estas rencillas aparentes, estas tensiones de que algunos que se nombran para ser ministros resulta que no logran, no se imponen y aparecen otros que son propuestos indudablemente del lado de Macri, preanuncian una situación de complejidad en la gestión de la gobernabilidad y de la alianza que parece gestarse. Ese es un gran tema que aparece. Pues bien, vamos a profundizarlos ulteriormente, pero déjenme decirles unas palabras finales entonces sobre las implicaciones y consecuencias regionales y globales. Bueno, también en esto hay que ser muy prudente, porque estamos en los comienzos. Uno podía pensar que en función del discurso de Milei va a haber un reposicionamiento muy claro de Argentina en materia de su política exterior, de su accionar internacional. Yo creo que respecto de esto, si hay una pregunta sobre si esto va a ser así o no, la respuesta es en principio sí, va a haber reposicionamiento. Es decir, una orientación mucho más clara a tener vinculación privilegiada con Estados Unidos y con Israel, como lo ha dicho claramente Javier Milei. Esto significa probablemente algunas tensiones con otros actores. Ahora voy a mencionar en el plano regional, por ejemplo, con el Brasil de Lula, con indudablemente
también algunos otros actores de la escena internacional, como puede ser otros países miembros de los BRICS, India o China, pero el problema central va a ser el grado de ese reposicionamiento y sobre todo en la manera como se va a implementar. No parece, por los primeros pasos que da la administración Milei, que todavía no es tal, es decir, los contactos que toma Diana Mondino, que es la nombrada como canciller, que es alguien que no viene del cuerpo diplomático, no viene de la actividad diplomática, viene del sector privado, tomó ya contacto con la embajada china en Buenos Aires. Numerosos son los gobiernos que podrían ser afectados por ese reposicionamiento, da muestras de buena voluntad felicitando al nuevo presidente, como ocurre en la práctica diplomática internacional, China, India, etcétera. De manera cuidadosa también lo hace Lula, esperando que las nuevas autoridades permitan mantener una relación, sólida y buena con, como él dice, los hermanos argentinos. Entonces estamos en presencia de una situación difícil de evaluar actualmente en términos precisos, pero donde va a haber un reposicionamiento, pero el grado es lo que importa. Sin duda, en ese reposicionamiento habrá que ver, porque en realidad los Estados Unidos de Biden no son forzosamente convergentes con todas las posiciones internacionales que pareciera querer adaptar Milei. O sea, dicho en otros términos, Milei estaría más cómodo con un Trump que vuelva a la presidencia, cosa que no hay que descartar. Entonces, estamos en presencia de quizás una cosa muy, muy, muy movida, muy, muy precaria todavía para analizarla de manera contundente, pero donde yo arriesgaría que ese reposicionamiento va a ser cuidadoso, que la realidad internacional va a imponer ciertas cosas. Por supuesto, hay que desestimar toda idea de alejamiento sustancial respecto de China en algunos de sus voceros y demás que plantearon esto. Se llegó a hablar en la vulgarización del discurso de Milei, de ruptura de relaciones diplomáticas con países comunistas como China o el Brasil del Lula comunista y corrupto, son las palabras que él utilizaba. Eso no va a ocurrir, son los dos principales mercados para las exportaciones argentinas. Lo que puede haber indudablemente, por ejemplo, en la relación Argentina-Brasil es un enfriamiento, unas cosas mucho menos cercana, pero la realidad ahí se va a imponer, nos parece. Lo que es importante también en el campo latinoamericano que puede jugar esta elección de Milei como un efecto demostración que refuerce a los sectores afines ideológica y políticamente, es decir, que podemos tener efectivamente un nuevo envión para las perspectivas de elección de las fuerzas más de derecha en Chile. Kast no estuvo tan lejos de ganar contra Boric y las dificultades que tiene Boric podrían pronunciar esto cuando se den las elecciones, y lo mismo en otros países de la región. Hemos visto que, por ejemplo, también en Colombia, donde las encuestas no hablan muy bien del posicionamiento actual del presidente Petro, hubo una reacción muy negativa frente a Argentina, ahí también va a haber un enfriamiento quizás más sustancial. E indudablemente, Milei, junto con esta gestión que debería ser cuidadosa de las relaciones internacionales frente a los principales socios comerciales de Argentina, va a tener también que tomar en cuenta o ajustar el modo como se relaciona con las fuerzas más afines de eso que se ha dado en llamar una especie de internacional reaccionaria, Bolsonaro, Trump. Ya apareció mostrando que se comunicaba desde Buenos Aires con Eduardo Bolsonaro, uno de los hijos de Bolsonaro, con Jair Bolsonaro, invitándolo a venir a la toma de posesión del 10 de diciembre. En fin, ese es un poco el panorama regional. Sin duda, el protagonismo de la Argentina en la CELAC, hay que ver cómo evoluciona. Sin duda, puede haber un tipo de redefinición con respecto a la Argentina en el Mercosur. Tampoco creo que, habida cuenta de la importancia de Brasil como socio comercial, esos planteamientos altisonantes de retirarse bruscamente del Mercosur sean
concretizados, hay que ver cómo evoluciona esto, es un tema a analizar, sobre las repercusiones más globales e internacionales. Yo pienso que también aquí lo que ha imperado por parte de todos los actores, incluida incluido el entorno más cercano de Milei, es la cautela, la moderación. Como dije antes, se recibe con cuidado y felicitando con las normas diplomáticas que del caso. Un ejemplo concreto de esto es el caso del Papa Francisco, que se comunica con Milei para felicitarlo y toma contacto directo con él, después de que algunos de los voceros de los círculos del entorno de Milei hubiesen dicho entre las PASO y la primera vuelta de las elecciones que había que romper relaciones diplomáticas con el Vaticano. Yo creo que nadie puede tomar en serio esto y indudablemente las relaciones serán quizás un poco más frías, hay que ver, pero da cuenta de esa cautela que existe. Al mismo tiempo, da cuenta de esa cautela también el hecho de que el presidente Macron haya también felicitado al presidente electo Milei, le haya incluso propuesto que visite Francia. Yo creo que eso es también parte de una orientación que busca mantener los vínculos, en este caso de Francia con Argentina, y evitar el gran enfriamiento que hubo entre Bolsonaro y Macron en los años recientes. Es decir, todo el mundo está tratando de evitar, digamos, ir hacia enfrentamientos, al contrario. Y hay, indudablemente, muchos temas que están abiertos ahí. ¿Qué va a pasar con la presencia de Argentina en los BRICS? Porque una cosa es evitar este enfrentamiento, pero otra cosa en este caso, en el que ya hay una decisión de entrada, pero que no se ha concretizado plenamente, puede haber sí un retroceso, eso no es improbable. Hay que ver también cómo evoluciona la relación con Israel, que no es poca cosa en el contexto de las grandes tensiones que hay en este momento en el Medio Oriente, y cualquier gobernante sensato buscará evitar importar elementos de ese conflicto en propio territorio nacional. En fin, están estos puntos así planteados. Yo diría que, volviendo al comienzo, al contexto internacional, y aquí termino, hay una emergencia de esta corriente. Hemos visto el triunfo justamente al comienzo de esta semana de Wilders en las elecciones legislativas en Holanda, en los Países Bajos, que plantea problemas en el contexto de la construcción europea. Es que habrá una reedición holandesa de Países Bajos, de los Netherlands, del Brexit, se plantea hasta ese tipo de preguntas, y está indicando que estas fuerzas tienen razones para emerger en el contexto internacional de gran incertidumbre, de crecimiento mundial mediocre, de gran dificultad para entrever lo que puede pasar en un contexto, como se dice, de policrisis, de múltiples crisis que se entrelazan, y como ha dicho tú, no, las crisis consideradas aisladamente, no es simple sumatoria lo que importa, sino cómo se alimentan entre ellas, y en un contexto en el cual, como dice también Edgar Morin, lo más sensato es esperar lo inesperado, o sea, que pueden pasar cosas que no hemos evaluado en absoluto actualmente. Esto ocurre desde los atentados a las Torres Gemelas para acá, hay una gran, pasando por la pandemia, por supuesto, sucesión de fenómenos que ocurren a veces una vez cada siglo. Entonces, en ese contexto, hay que ver cómo se posiciona Milei, habida cuenta de que lo más importante para él va a ser asegurar la gobernabilidad en el frente interno. Eso es decisivo, porque si no, se puede también evaporar rápidamente su capital político. Él ha dicho ya que enfrentar la inflación, y hablando ya postergar la idea de dolarización en lo inmediato, pues eso va a demorar 18 a 24 meses. Entonces, es que la sociedad va a comprender de que por allí es una inflación buena, entre comillas, como podría ser presentada por el presidente electo Milei, porque están sincerando desequilibrios y distorsiones que existían anteriormente, por ejemplo, con el tipo de cambio, aceptar una devaluación del tipo de cambio oficial, que está a casi 400 pesos por dólar, el paralelo está a más de 1.000, para, como se discute en estos momentos, situarlo a 650 o 700 va a implicar una nueva estampida inflacionaria. Bueno, esa inflación
que sería buena para sincerar, es, va a ser aceptada. El Milei, de alguna manera doctrinario, dogmático, en relación a la intervención del Estado, ¿cederá o no a la idea de, por ejemplo, lo que hacen la mayor parte de los gobiernos del mundo frente a estos impactos inflacionarios de una medida como una devaluación, medidas compensatorias para los sectores más afectados? ¿Cómo va a gestionar todo eso? Es lo que está planteado. Y en función de esa perspectiva, ¿cómo manejar las relaciones regionales, bilaterales e internacionales? Como ven, entonces, hay muchas interrogantes, muchas preguntas, y todavía no hay respuestas suficientemente claras. Es decir, en cierto sentido, Milei sigue siendo una incógnita todavía. Ya ahora, no tanto desde el punto de vista de propuestas y del impacto que podía tener en la población, pero la incógnita sobre el aspecto electoral, si podía ganar o no. Ahora la incógnita es si va a poder gestar las condiciones de gobernabilidad mínima para que Argentina, de alguna manera, en este proceso de recomposición política y de persistencia de los problemas económicos, no conozca un deterioro aún mayor de la situación. Indudablemente, no es de desear esto, es de desear que este gobierno electo democráticamente pues tenga resultados positivos. Pero eso lo veremos entonces en los próximos, en las próximas semanas y meses. Muchísimas gracias, Carlos, por tan interesante y detallada exposición del escenario argentino luego del triunfo de Milei. Abro el derecho de palabra para que nos acompañen acá si tienen algún comentario o preguntas que hacer al expositor. Yo tengo dos. Solamente tenemos inquietudes, digamos, qué fue lo que ocurrió en el gobierno de Macri, que no lograron pues la expectativa, ¿no?, de controlar la situación. Y pues cuál sería la alternativa para controlar pues, los temas de inflación, si no viniese la globalización, si puede ser otras posibilidades. Entonces tengo aquí como un par. Una primera, con respecto justo a los resultados del Milei, ¿no?, donde efectivamente a nivel provincial vemos que realmente no tiene una fuerza. Entonces mi pregunta va más en el sentido político y cómo tú ves ese escenario. O sea, en el sentido de qué tanto el fenómeno Milei, por decir así, a nivel nacional está teniendo una especie de reflejo a nivel provincial. Es decir, ¿qué tanto provincialmente, o sea, a nivel de las provincias en Argentina, puede llegar a repercutir o impactar justo lo que pasó a nivel nacional con Milei? Es decir, ¿puede crecer, digamos, el apoyo hacia políticos, ¿no?, de esta, ¿no?, pues, con estas cualidades, con este perfil, o con estas propuestas? Eso también es como interesante cuando uno lo ve desde acá. Y luego un poco lo que muchas veces también pasa cuando pensamos en nuestros países en América Latina. El triunfo de Milei en Argentina, que está obviamente explicado por distintos factores, ¿puede o no explicar una sociedad en Argentina mucho más conservadora? Digamos, eso ha sido un argumento que muchas veces también desde México nos llegamos a hacer, ¿no? Más conservadora, más pro este tipo de propuestas, menos progresista, más progresista, etc. Eso es más como a nivel de política. Y luego, a nivel de... y también otra pregunta más en el sentido económico y en general, pensando como en políticas de desarrollo. ¿Cómo aborda? Lo que a mí no me queda claro en el caso de Milei es cómo aborda el problema de la pobreza. Y esto lo digo porque muchos de sus electores son personas justo que están en condición, ¿no?, de pobreza, que viven en las zonas más con mayores niveles de vulnerabilidad en Argentina. Entonces, en ese sentido, ¿cuál es el planteamiento, ¿no?, desde esta visión mucho más ultraliberal, digamos? Y luego, y también esto, ¿qué repercusiones puede tener? O sea, estas propuestas macroeconómicas, ¿qué impactos pueden tener en el territorio?
sino a nivel de las provincias, ¿no? Argentinas. Y luego ya en el plan internacional, justo yo había apuntado esto del Mercosur, porque Argentina es uno de los países, me parece, con un liderazgo siempre importante del Mercosur. De hecho, las provincias, las ciudades argentinas también tienden a ser muy participativas desde Mercosur, etc. Entonces, un poco explicaba ya esta cuestión del Mercosur, pero bueno, ¿cómo se vería efectivamente la posición de Argentina en este escenario? Y los BRICS, porque Lula, o sea, fue Brasil quien impulsó que Argentina pasara a formar parte de los BRICS, ¿no? Entonces, ahora efectivamente esta parte, ¿cómo se ve? Y en este mismo sentido, la política exterior, el perfil de Milei, ¿cómo es? O sea, a nivel de esto que también se ha hablado desde las relaciones internacionales, termina siendo un perfil un poco más, digamos, hacia adentro. A mí no me gusta mucho el término provincial, pero mucho en esta idea, mucho más hacia adentro, o realmente también desde este ultraliberalismo tiene un perfil mucho más hacia afuera, más externo. Eso sería las preguntas. Bueno, muchas gracias. Yo simplemente quisiera sumar un par de preguntas o quizás reflexiones sobre el tema, ¿no? Primero, estamos, como señalabas bien, y un poco así lo planteé yo en la presentación, estamos en un momento de transición donde hay mucha incertidumbre, donde actores que aparentemente dentro de la Libertad Avanza estaban muy bien posicionados, como Venegas Lynch, para poner un caso, parece que no van a ser tan influyentes en el gobierno. Y entonces me surge la pregunta de qué va a pasar con la vicepresidenta. En tu opinión, ¿cuál va a ser el rol de Villarroel en el gobierno de Milei? Ella aspiraba a ser la ministra de Interior. Seguridad. De Seguridad. Sí. Y efectivamente no lo va a hacer. Ya está designado un ministro. Digamos, fue una de las figuras más complejas dentro del proceso electoral, porque rompió con cierto consenso que existía en la sociedad argentina sobre la dictadura militar, sobre los desaparecidos, etc. Cuestionó, deslegitimó esa narrativa. Eso generó, creo que fue uno de los factores que generó más preocupación en muchos sectores, tanto en Argentina como fuera de Argentina, porque está en el fondo el tema de derechos humanos y demás. ¿Cuál, en tu opinión, va a ser el papel de Villarroel dentro del gobierno? Ese sería un primer punto. Y un segundo punto que realmente se refiere a políticas públicas, ¿no? De nuevo, estamos en un periodo poco claro, ¿no? Pareciera que hubiera un Milei post-balotage poco diferente al Milei anterior, ¿no? Pero en materia concreta de sus políticas, que yo no sé si eran, porque tú definiste a Milei al principio como un liberal. En realidad, más que liberal, se define como un anarcocapitalista. Menciona mucho la escuela de Viena, la escuela austríaca, perdón, pero también menciona mucho a Murray Rothbard, ¿no? De hecho, uno de sus perros, a Murray, ¿no? Este lado anarcocapitalista de Milei, que muchos sienten que es muy intrínseco, muy de su personalidad, que encaja mucho con su personalidad, no lo puede llevar a querer retomar ideas que en este momento no son, vamos a decir, políticamente correctas. Eliminar subsidios, dar vouchers para la educación, dar vouchers para la salud. O esto ya ha sido de alguna manera neutralizado por la presencia del PRO y de Macri como una fuerza en su gobierno, una fuerza que necesita para mantener su gobierno. Es una segunda reflexión que me gustaría que consideraras. Y última, retomo el tema de Mercosur. Porque, de nuevo, en el Milei pre-balotage, él dijo que Mercosur era una unión aduanera que no funcionaba y que había que terminar con esa unión aduanera que no funcionaba. Y en términos reales, para el sin a riesgo de parecer un poco generalista, la gran preocupación para Argentina en el Mercosur es el mercado brasileño. No tanto Paraguay, no tanto Uruguay, porque no, el intercambio no es tan significativo. Entonces, en ese contexto, un Mercosur que pone trabas, que quiere ser una nueva aduanera, que tiene niveles de protección en muchos temas que
que quizás a Milei no le agrada por su visión liberal, no es posible sí pensar en un riesgo de un fin del Mercosur, porque los costos a pagar los pudiera compensar estableciendo algún tipo de relación especial con Argentina, con Brasil a nivel bilateral. ¿Eso lo ves como una posibilidad o piensas que no es solo Brasil, sino es el bloque como tal lo que tendría que evaluar el gobierno de Milei? Serían esas tres reflexiones. Te regreso el derecho de palabra. Bueno, muchas gracias a todos, todas por las observaciones, comentarios muy ricos y sobre todo muy difíciles de responder, porque hay algunos que uno puede tener más elementos, certeza, otros que están en plena ebullición, por así decirlo. Bueno, respecto a la pregunta de Fernando, que saludo, sobre la inflación, lo que se puede hacer y por qué fracasó el gobierno anterior, que suponía, tenía como objetivo central, digamos, o como planteamiento claro, que iba a dominar relativamente fácilmente la inflación, e incluso arriesgó una cifra de pobreza cero al comienzo de su mandato. Yo creo que allí, sucesivamente, los gobiernos minimizan lo que significa la problemática de la inflación en la Argentina. Es un poco largo y quizás tedioso para explicarlo, pero la simple observación de que hay un problema de déficit fiscal y de financiamiento monetario de déficit fiscal, que no deja de ser un ingrediente fundamental, se vincula también con el hecho de que con la persistencia de la inflación y los reiterados fracasos para enfrentarla, se ha instalado una debilidad muy grande del peso en su relación con el dólar, en una economía que se fue dolarizando crecientemente de facto, con las reformas de la dictadura militar de los años 76 se abrió el espacio para ello y se reforzó. Entonces, hay una repercusión también en el plano cambiario, es decir, expectativas negativas respecto del peso, la presencia permanente de la referencia al dólar y cualquier depreciación que se produce de la moneda nacional respecto del dólar también es un ingrediente que alimenta la inflación. Los que pueden los price makers en la economía rápidamente, como está pasando en estos días, en Argentina aumentan 20, 30, 40%, remarcan los precios. Pero a su vez, esto interviene en un contexto de pugna por la repartición del ingreso entre diferentes sectores, los empresarios, los sindicatos, los exportadores, los que defienden más fuertemente la dinámica mercado internista. Hay estudios que plantean que hay un tipo de cambio real de equilibrio macroeconómico y hay un tipo de cambio real de equilibrio, digamos, de economía política, de relaciones entre los grandes sectores, los exportadores, los industriales. Entonces, la problemática de la inflación es compleja. Requiere atacar algunos de los fundamentals que están en su base, es decir, que haya una política que genere la sustentabilidad intertemporal sobre el plano fiscal, no necesariamente que mañana a la mañana hay que tener déficit cero, pero sí que hay una perspectiva creíble en ese plano, junto con una perspectiva creíble desde el punto de vista de la posición financiera externa del país, es decir, las reservas que resultan no solo de los financiamientos de un tipo o de otro, proveniente del exterior, sino de una inserción productiva y de una especialización internacional que permita una balanza de pago sostenible. Son muchos argumentos, muchos elementos, perdón, que entran en línea de cuenta. Y, a su vez, un acuerdo nacional para, de alguna manera, asegurar que esas disputas en términos de economía política, de relaciones de fuerzas con sectores con intereses económicos divergentes sobre el tipo de cambio, todo eso tiene que estar de alguna manera en el menú para enfrentar la problemática de la inflación. Yo recuerdo que la crisis estructural de Argentina, que muchos economistas, entre otros yo mismo, Luis Gnotti, querido amigo, compañero, colega, que aprovecho para saludar su memoria, que ha fallecido recientemente, planteaban que el comienzo de la crisis, esta que genera una larga decadencia, se da en 1975. Es decir, cuando se agota totalmente el modelo mercado internista, industrialista, con un rol importante del Estado, que se gestó
en los años 40 y 50 bajo la influencia determinante del peronismo, y que no fue cuestionado por gobiernos incluso que ejercieron el poder cuando estaba proscrito el peronismo. El gobierno de Frondizi es un intento, a finales de los años 50, principios de los 60, desarrollista de superar el problema de la productividad que ya se había planteado en el gobierno de Perón con el Congreso de la Productividad de los años 50. Y hay un pasaje, como decimos algunos, a la acumulación intensiva, a importantes incrementos de la productividad durante una década, que son continuados durante el gobierno militar de Onganía. Y ese proceso, sin embargo, se interrumpe y ese proceso va de la mano con una creciente problemática fiscal, con una creciente pugna en materia de distribución del ingreso, y los militares, con la suma del poder, entre los años 76 y 83, fracasan en el intento de controlar la inflación, con la famosa tablita. Es decir, que no es una tarea simple, que no es que se resuelve la inflación, como dicen en Argentina, utilizando el lenguaje futbolero, de taquito. No, es un problema clave. Y la crisis de esta, que da inicio a la decadencia esta de Argentina, de la que hablamos mucho, a partir de mediados de los 70, se inicia con la crisis inflacionaria que se suele llamar el Rodrigazo, a mediados de 1975. De la inflación es un ingrediente. Ahora, ¿cómo hacer? Bueno, no voy a entrar en detalles de lo que pasó en el gobierno de Macri, pero efectivamente no se concretizó, no se produjeron avances sustanciales en ese plano, y fracasó el objetivo de target inflation que había, o sea, poner una cifra de inflación frente a la cual se van acomodando todas las cosas, con la idea central que efectivamente para salir de un contexto inflacionista lo que hay que anclar la economía, hay que buscar un ancla, que puede ser el tipo de cambio, puede ser la fiscalidad, pero hay que anclar. Algo tiene que estar fijo, y que tiene que estar fijo y creíblemente fijo para que todos los actores y agentes económicos se vayan alineando en la perspectiva de que el horizonte es de una progresiva disminución de la inflación. Esto es fácil de decir, pero no fácil de hacer. Entonces, en ese contexto, el fracaso a finales de 2017 del objetivo de inflación que se había fijado el gobierno, con una famosa conferencia de prensa en la que están los principales representantes de la economía, Sturzenegger, que sonó para ministro de Economía en el periodo reciente, ahora con Milei, que era el presidente del Banco Central, otros responsables, el vocero presidencial principal, etcétera, muestran en público sus desequilibrios, sus desacuerdos con frente a los desequilibrios que había en la economía argentina en ese momento, deciden que van a flexibilizar el objetivo de inflación, y eso selló la muerte de esa política antiinflacionaria, porque lo que no hay que hacer con un target inflation es flexibilizarlo, o uno lo mantiene o lo anula, pero flexibilizarlo es decir, esto no sirvió. Es como las paridades fijas, ultra fijas, y digo, esto lo vamos a mantener, como pasó con la convertibilidad. Cuando estuvo cuestionada, saltó por los aires y ya no era más creíble. Y uno no puede decir, voy a cambiar para mantener la convertibilidad, no es un peso, un dólar, es un peso, un dólar, tres pesos. Si el contexto es favorable de salida de capital, los mercados no creen, etc., no hay forma, es la sentencia de muerte. Entonces, ¿qué hay que hacer ahora? No es sencillo, pero es indudable que la dolarización no es una solución. La dolarización es un aspecto que implica querer cambiar el régimen monetario para producir esta transformación, suponiendo que, van a ser más importantes los pros que los contras de la dolarización. Los pros de la dolarización son simples. Es, de alguna manera, bajar la inflación, puesto que ahora mi moneda va a ser el dólar y mi inflación va a ser la del dólar. Y, por otro lado, eliminar muchos factores de riesgo que juegan en relación a la economía, particularmente el riesgo de cambio, el riesgo cambiario, el riesgo de moneda, como dice Milei. Es decir, que al no haber más problema de paridad entre peso y dólar, y de devaluación, se acabó el riesgo de que haya un problema de devaluación que influya sobre los precios y demás. Pero los factores que están en los contras de la dolarización son muy importantes en el caso de Argentina, que no tiene un ciclo económico sincrónico con el de Estados Unidos, como puede ser el de El Salvador o el de Panamá, en América Central, que tienen vínculos estrechos con la economía estadounidense. En Argentina, la dinámica del ciclo económico depende mucho de la dinámica de la demanda interna, es un país grande, y del el volumen y de los precios de las exportaciones. Es decir, que dicho de otra manera, si algún factor me afecta mi demanda interna o hay un shock externo desfavorable, se caen por una razón así, X o Y, las exportaciones a China, yo si quiero sostener mi actividad económica debería tener una política monetaria expansiva.
¿Qué pasa si en ese mismo momento, por otras razones, Estados Unidos tiene una política monetaria restrictiva? Suben las tasas de interés. Es malo para Argentina. Sería muy malo para Argentina en dolarización también tener una situación como ocurrió a finales de los 90, principios de los 2000, grandes crisis de los países emergentes, crisis asiática, crisis del real brasileño, todos los países que eran socios comerciales o competidores de Argentina devalúan. El dólar no se devaluó, todos se devaluaron contra el dólar. Entonces Argentina tuvo un gran problema de competitividad precio. Entonces, obviamente, déficit exterior, contracción de la economía, fueron los ingredientes de la crisis que llevó de los problemas que llevaron a la crisis de 2001. Entonces, ahora, muy probablemente lo que hay que hacer es un peg, o sea, una fijación del tipo de cambio inicial. Otros dirán flotar, pero con una flotación creíble. Hay que producir cambios, evidentemente, en la problemática fiscal. Hay que reducir el déficit. Eso es una cuestión que estaba planteada en el marco de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional para cualquiera que hubiese ganado las elecciones en Argentina. Para Massa también. Es un periodo de ajuste, de sinceramiento, el que se viene para la economía argentina. Para bajar la inflación, para retomar el control de las variables monetarias. Y en ese sentido, cosas que plantea Milei son absolutamente absurdas. Inicialmente Milei, el pre-balotage, digamos. Es decir, favorecer en la perspectiva del enfoque austríaco, de la escuela austríaca, la competencia de monedas. Se verá, eso es medio teórico, porque el dólar, no hay otras monedas. Pero la competencia de monedas no es el problema. El problema es cómo fijo mi moneda o creo una paridad creíble respecto del dólar, que me ancle las expectativas, que ya no se piense más que se va a seguir devaluando, y para eso necesito un sendero de reordenamiento fiscal y de la posición financiera externa. Es decir, que tengo que tener reserva también, que Argentina está prácticamente en posición, en territorio negativo en ese plan. Entonces, es una tarea que además, como ustedes ven, requiere a la anuencia de importantes sectores sociales. No se puede pasar con la motosierra cortando por aquí y por allá, porque, como suele decir algún amigo mío economista, también gran economista en Argentina, no lo voy a nombrar, nadie se va tranquilamente al cementerio. Si usted mire, se va a tener que morir en aras del ajuste, no va a... No ocurre así. Y menos en una sociedad como la Argentina, que tiene grandes elementos, digamos, de tensión en el debate público. Bueno, voy a tratar de ir más rápido en lo que viene, que es efectivamente... Esto es a Hugo Vargas, que presenta una pregunta aquí. Muy importante que la realidad argentina sea presentada y debatida en México. Desafío regional y global. Gracias por la iniciativa. Bueno, pasamos el mensaje. Entonces, sobre los otros puntos que se mencionan, yo creo que, las provincias y la cuestión territorial, muy importante. Efectivamente, uno pudiera hacer varios escenarios ahí. Uno es que esta situación medio paradójica, donde arrasa a nivel nacional pero no tiene poder territorial, se va corrigiendo porque Milei construye una fuerza política que tiene enraizamiento local. No lo logró en las elecciones que se han dado recientemente, por la simple y sencilla razón, a mi modo de ver, lo hemos escrito así, que el producto Milei solo podía ser vendido por Milei. Es decir, que no había partido, no había estructura, y es muy especial. Y además, ¿a quién va a solicitar para ser candidato a diputado o gobernador? A alguien de la familia Menem, por ejemplo, en La Rioja, que eso es, entre comillas, casta. No, tiene que emerger gente de la sociedad civil, tiene que emerger gente de distintos sectores, y eso no emerge de la noche a la mañana. Hay un gran desafío para Milei, que forma parte de esta problemática de la gobernabilidad, es que o se deja cooptar, por así decirlo, por el PRO y por el macrismo, por decirlo de alguna manera muy sencilla, un sector del PRO, porque vemos ahí que hay una crisis que no vamos a abordar ahora, de Juntos por el Cambio, e incluso al interior mismo del PRO, hay una recomposición política. Da la impresión que eso no es sencillo tampoco, porque si yo miro la experiencia reciente que hay en América, en las Américas, es la experiencia de que Trump consolida su dominación sobre el Partido Republicano, de que Bolsonaro hace desaparecer a Temer, a Fernando Enrique Cardoso, es decir, todos los centristas y centroderechas moderados, es que, es decir, la derecha dura, extrema, se come a la derecha moderada. Entonces, bueno, salvo a considerar que en su mutación y con su planteamiento de lo que no hizo y debería hacer en el segundo tiempo, que es el libro de Macri de hace un tiempito, pues Macri forma parte de la derecha dura,
digamos, el ala menos dura de la derecha dura, en la cual está Milei, que es parte de la recomposición que puede haber en Argentina. Entonces ahí hay que ver, pero me da la impresión que es uno de los grandes desafíos, cómo genera poder territorial. ¿Cómo aborda el problema de la pobreza y también cómo se da a nivel territorial? Bueno, aquí hay una respuesta aparentemente simplista desde el punto de vista del enfoque de Milei, que es, no se quitan los, no podemos decir que se van a eliminar los planes de asistencia social y demás. Eso, la realidad práctica, no lo planteaba totalmente abiertamente así, quizás algunas alas dentro del conglomerado que lo sostuvo son más radicales en este plano, sino que los planes sociales y demás se irán quitando en la medida en que se genere empleo genuino. Bueno, pero esto es un proceso en el cual hay que generar un shock de credibilidad por la posibilidad de inversiones, que tiene que ver con esta normalización de la situación macroeconómica, pero también con otros factores, de seguridad jurídica, de que no va a haber un brusco cambio de dirección, que la coalición gobernante es más o menos estable. Hay muchos factores. Repito, factores que suelen ser minimizados cuando los sectores políticos, digamos, llamados market friendly, amigos del mercado, llegan a las posiciones gobernantes. Puesto que yo estoy aquí, van a venir, porque yo soy confiable. No, pero no van a venir. Nosotros trabajamos mucho con los inversores. Hemos tenido, yo fui economista jefe para América Latina de un banco de inversión francés, y tenemos permanentemente práctica. Esta mañana mismo discutíamos con inversores y con amigos aquí que tienen negocios y que tienen que ver, tienen una perspectiva latinoamericana y se interesan por lo que pasa en América del Sur también. Y es que está el que emerge y tiene las condiciones para gobernar en pro-business, por así decirlo, pero hay que ver si las condiciones son pro-business. El ejemplo de Cavallo es muy ilustrativo. El Cavallo de la primera etapa que instaló la convertibilidad, gobernó con Menem y demás hasta mediados de los años 90, tenía el viento a favor en cuanto a las anticipaciones y expectativas de los medios de negocios. El del final del periodo de la Rúa y demás, por más que era Cavallo, no estaba reunida a las otras condiciones, las condiciones generales pro-business. A nadie con un mínimo conocimiento de la situación argentina y de los desequilibrios que se estaban creando podía pensar que esa era una situación floreciente y favorable. Tenían razón los mercados, las instancias que veían que el riesgo país aumentaba, que el riesgo de default aumentaba, que la situación era muy mala por las condiciones estructurales que mencionábamos, de los shocks adversos en materia de competitividad, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que el problema va a ser, en relación a la pobreza, cuál es el límite de tolerancia social si hay unos ajustes iniciales que van a ser extremadamente duros. Todo el mundo habla ahora en Argentina de que viene un año muy difícil. De hecho, el expresidente Macri dijo 6 meses durísimos van a ser los iniciales. ¿Cuál es el grado de tolerancia de la sociedad? En ese sentido, yo creo que también, en relación a una de las cuestiones que mencionabas, Esther, es importante ver que en los factores que influenciaron el triunfo de Milei está esta recomposición social. Hay que ver, los sindicatos son importantes en Argentina, pero también están los movimientos sociales, los sectores empresariales, las provincias, cómo se acompasan todos estos sectores. Muchos temas que pueden ser fuente de conflicto, la privatización de tal o tal empresa. ¿Qué clima social se instala? No digo mañana a la mañana, porque indudablemente hay una tolerancia de la sociedad frente a la nueva situación, incluso un apoyo, visto que acaba de producirse este hecho democrático mayor, que son las elecciones. Pero el timing de todo eso es lo que va a darle posibilidad a esta perspectiva de luchar contra la pobreza en un posicionamiento que privilegia el mediano y largo plazo, porque no se va a producir nada en lo inmediato, junto con el hecho que, Milei no va a tener allí tampoco lo que tuvo este gobierno, que está terminando ahora, de Alberto Fernández, que era una disposición favorable de los sindicatos y de los movimientos sociales que tienen una cierta identidad con el peronismo y con ese movimiento. En la política y en las elecciones, yo suelo decir que hay 3 I que hay que considerar. Los intereses, por ejemplo, en un gobierno en el cual está perdiendo terreno ciertos sectores como consecuencia de la inflación, puede ocurrir y ocurrió que una parte de esa base peronista vote a Milei, que es un ingrediente nuevo respecto al gobierno de Macri anterior. Hay una parte de las bases peronistas que han sido traídas por el discurso y las políticas, porque había un problema de los intereses que estaban siendo golpeados y una pérdida de eficacia del discurso
del candidato oficial diciendo nosotros somos los que defendemos sus derechos. Sí, los derechos puede ser que lo defiendan, pero lo estoy perdiendo. Derecho estoy perdiendo en la repartición del ingreso. La segunda gran motivación, digamos, es la otra, son las ideas, las ideologías. Bueno, en otras épocas, eso ha perdido terreno en los últimos tiempos. Eran los problemas, digamos, de, bueno, corrientes socialistas, corrientes liberales, etcétera. Y la tercera que influye en este tema es las identidades. Hay sectores que tienen identificación histórica, los sindicatos, con el peronismo, ciertos movimientos sociales. No es un simple problema que algunos tienden a minimizar de clientelismo. Eso está, pero lo otro también está, y es muy importante. Tanto más importante que en el mundo de hoy, yo no lo mencioné hasta aquí porque hay tantas cosas que no se pudieron mencionar, vemos en ese mundo occidental donde aparecieron estos fenómenos Trump, Bolsonaro, Vox, ahora Holanda, una cierta polarización afectiva. ¿Qué quiere decir esto? Que el bloque A que está en el gobierno respecto del bloque B que está en la oposición no se enfrentan por razones ideológicas. Tal medida me parece mal o tal otra. Hay un buen trabajo de Olivier Daven que sintetiza la bibliografía que hay en ciencia política sobre esto con indicadores y demás que se han construido al efecto, que dicen, bueno, en realidad el enfrentamiento entre el bloque A y el bloque B no es por esas cosas, es porque el bloque A le dice al B, te detesto, te odio, no te creo nada de lo que me estás diciendo. Y el bloque A dice viceversa, nada. Lo que pasa en Estados Unidos, que en esas mediciones aparece como el país donde más alto grado de polarización afectiva hay, que explica la persistencia del fenómeno Trump, que es un candidato serio en las elecciones que vienen para el año próximo. Todo lo que se le critica es visto por el núcleo duro de Trump como intento de desprestigiarlo, como fake news. De hecho, él lo dice en todos los discursos, fake news, fake news, todo. Y ahí se acabó, e inversamente. Entonces, en ese contexto de esa polarización afectiva, ¿cómo van a evolucionar los sectores intermedios? Hay sectores que, de entrada, no le creen a Milei. Y hay sectores que sí. ¿Cómo va a evolucionar esa relación de fuerza que va a ser fundamental para la configuración política del país y va a darle tiempo o no para enfrentar la problemática de la pobreza? Habida cuenta de que efectivamente hay una parte de esos sectores más pobres que han reaccionado, vamos a decir, han sido sensibles al discurso de Milei. Hay un desgaste de esa identidad peronista. Debe ser subrayado esto. Pero no es la desaparición. Porque el peronismo, hay grandes trabajos de Juan Carlos Torre, por ejemplo, tiene una gran capacidad, como el ave fénix, para reconstituirse y aparecer en función del clima de época con otros ropajes. Respecto, yo sé que no voy a poder responder todo, pero respecto del Mercosur, que conecta con una de las cuestiones que planteó José también, pues, y el BRICS, los BRICS y demás, yo creo que, bueno, sin duda hay una dinámica que va más allá del simple acuerdo de esta unión aduanera incompleta y verdaderamente deficitaria en muchos planos, que es el Mercosur hoy día. Es decir, que no solo no ha podido ir hacia el objetivo de mercado común del sur, sino que se ha quedado en la mitad del camino sin completar la etapa intermedia que era la unión aduanera. Yo creo que hay otras instancias del Mercosur que en un momento dado conocí muy de cerca, es indudablemente uno de los ingredientes de esto, y que eso va a seguir, porque hay una dinámica de relacionamiento de las sociedades civiles y demás. Ahora, en lo que respecta estrictamente a si puede irse de alguna manera para atrás a un acuerdo de libre comercio, por ejemplo, o limitado, porque desde el punto de vista del enfoque doctrinario de Milei, el libre comercio y un acuerdo de libre comercio no sería problemático ni contradictorio. Pues yo lo veo difícil, es decir, porque no digo que no hay que excluirlo, pero hay muchas fuerzas desde el punto de vista empresarial que no quieren enturbiar la relación con Brasil, y esto implicaría enturbiarla, porque en el Mercosur, como ocurrió anteriormente con UNASUR, hay un leadership brasileño en América del Sur. No es por casualidad que es Lula quien preconiza la entrada argentina en el BRICS. No podría haber sido un país pequeño, no voy a nombrar a ninguno, de América del Sur, si hubiese estado en la misma posición, no tendría el mismo peso. De hecho, no estaría en los BRICS. Entonces, estamos en presencia de un Brasil que ha retomado, o intenta retomar, su rol de global player, que ha sido tradicional desde Fernando Henrique Cardoso y reforzado con Lula, un país que quiere ser miembro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que quiere tener relaciones en plano de igualdad con todo el mundo, que es, como dice Lula, un país que quiere a todo el mundo porque todo el mundo quiere a Brasil, ¿no?
Entonces, eso enturbiaría y enfriaría más de lo que pienso normalmente van a ser enfriadas las relaciones con esta llegada de Milei. Lo veo dudoso eso, de que haya una ruptura, pero debemos esperar lo inesperado, como dice Edgar Morin. Entonces, no debemos excluirlo. Los BRICS, yo creo que ahí sí es más fácil que Milei diga, no, por el momento no voy, no sé, eso fue, eso, bueno, no es decisivo. Yo creo que si uno estuviese en la piel de un consejero, le diría, en las relaciones internacionales, cuidado, prudencia, cautela. De hecho, está pasando así y no es conveniente pelearse por pelearse con alguien, porque nunca se sabe lo que uno va a poder necesitar. Y además, Argentina no está en una posición favorable. Necesita apoyos en el Fondo Monetario Internacional. Por más que Milei diga, con el fondo no va a haber ningún problema porque yo voy a proponer un ajuste mucho más drástico y draconiano que lo que me pide el fondo. Pero y si ese ajuste drástico y draconiano no pasa en la sociedad, y tengo que negociar en el fondo, miren, aquí mi gente rechaza tanto ajuste tan rápido. ¿Cómo hacemos? Vamos a tener que tener apoyos, diría un gobernante, de tal o cual país que tiene tal o cual posición importante en el fondo, etcétera. No solo Estados Unidos, que es importante. Por eso, por ejemplo, la mano tendida de Macron es importante, porque está también el Club de París, hay muchas otras cosas donde puede jugar un rol como lo jugó al comienzo del gobierno de Alberto Fernández. A ver, sobre la cuestión de la narco, voy a terminar ahí, porque hay muchas cosas. Hay lo de la vicepresidenta Villarruel, muy importante. Lo del anarcocapitalismo en la definición de Milei, ¿a qué lo puede llevar? Yo creo que va a haber dosis, debería haber, vamos a ver, dosis importantes de pragmatismo en Milei, todo esto matizado por el hecho que ya mencioné antes, de que este tipo de candidatos en su ADN tiene la idea de que hacer lo que dice que va a hacer. Pero también hemos visto que Bolsonaro, que inicialmente tuvo un discurso agresivo frente a China, se tuvo que amoldar a las circunstancias, a lo que le decían los sectores que lo apoyaban en el campo económico, el agribusiness, por ejemplo. Bueno, es nuestro principal mercado, entonces cuidemos la relación. Entonces va a haber presiones como las hay ahora, porque si no nos entiende por qué cambia el que era supuesto presidente del Banco Central, por qué finalmente el ministro de Economía sería alguien que no es de su círculo más cercano, porque tiene reticencias, no puede poner a cualquiera. Algunos están, no han querido ir porque no están de acuerdo con la dolarización. Es el grueso de la comunidad científica económica en Argentina ¿qué piensa eso? Por las razones que expuse antes, porque es más doctrinario y dogmático que otra cosa. Entonces, yo creo que allí, sí, indudablemente, la problemática de los subsidios está planteada. Ahora, tienen que hacer un planteamiento serio, digamos, que vamos, va a tener dificultades para ser parte de la terapia de shock. Ese es uno de los temas que dice, terapia de shock, voy a aplicar una terapia de shock. ¿Va a seguir la obra pública? No, si no hay plata no se sigue. Y en un reportaje reciente dice, pero ¿cómo se hace? No hay plata. Bueno, pero no hay plata, dice Milei. Bueno, se verá si eso es factible o no. Entonces yo creo que hay una orientación para reducción de subsidios, ya no tanto por el anarcocapitalismo, el ultraliberalismo, libertario. Van a coexistir dos cosas, liberalización y privatizaciones, y ortodoxia fiscal o búsqueda de ortodoxia fiscal. El tema son los grados, y el tema son los grados y los tiempos, las etapas. Porque, recuerdo, subrayo de nuevo, el tema o el peligro es quemar el capital político rápidamente. Todo gobierno que gobierna se erosiona. Incluso vamos ahí a una cuestión que no abordamos antes, que es, en realidad, hay esta ola de derecha extrema, ultraderechista que hemos mencionado, pero coexiste con el hecho de que no hace mucho ganó Boric, ganó Petro, ganó Lula también, por muy poco margen. Lula tenía una cierta ventaja respecto a la situación que podríamos marcar cierto paralelo con Massa. Massa estaba en el gobierno en un contexto de alta inflación, Lula no lo estaba. Lula además venía de ser absuelto respecto de, o por lo menos vicios de procedimiento, etcétera, respecto de su supuesta corrupción.
Lula es un dirigente político de gran calibre y podía criticar concretamente a Bolsonaro sobre ciertos rasgos autoritarios y antisociales y antisocietales de las políticas que implementó, además de lo internacional, donde planteaba efectivamente que, con muchos sectores del establishment brasileño, las posiciones de Bolsonaro de privilegiar excesivamente Estados Unidos y Trump no eran conformes al interés nacional de Brasil. Entonces, en el caso de Argentina no se daba así. Entonces, volviendo, jugó allí la habilidad política, una serie de factores, pero también la alternancia, que es un tema que me parece importante. En los contextos actuales, en particular en América Latina, y tras la pandemia, se ha verificado que prácticamente todos los gobiernos que se presentan a la elección han sido reemplazados por las oposiciones. Y aquí los amigos más politólogos me podrán confirmar, salvo Paraguay, donde hay una singularidad de la persistencia histórica del Partido Colorado, etcétera, salvo el paréntesis de Lugo. Entonces, esto no puede ser perdido de vista por Milei, y el cálculo político va a aparecer porque, en el sentido siguiente, por más que diga yo voy a hacer lo que dije que voy a hacer, en el 2025 hay elecciones de medio término. Si Milei pierde catastróficamente las elecciones de medio término, un escenario posible, pues su capital político se fuma. Eso no quiere decir que todo esté garantizado, porque en las elecciones de medio término del mandato de Macri de 2015 a 2019, ganó. Y sin embargo, la fragilidad económica y un cambio de contexto en el plano internacional, etcétera, etcétera, hicieron que naufragara el proyecto económico. Entonces, en cambio, fue claro el comienzo del declive preciso con las elecciones de medio término de 2021 para el gobierno de Alberto Fernández. Entonces, yo creo que va a tener que tener en cuenta todos esos elementos para abordar esta problemática, más que el aspecto doctrinario, que está presente, que no desaparece de la noche a la mañana, o esos aspectos doctrinarios y sus características personales de dificultad de tomar acuerdos llevan a un conflicto abierto. Hay politólogos que hacen el escenario, yo no soy competente para hablar de esto en profundidad, Perú, Castillo, enfrentamiento virulento con el Congreso, él decide disolverlo, pero el Congreso decide quitarlo de la presidencia y ponerlo preso. Un escenario a la peruana me parece de baja probabilidad. Creo que en Argentina hay recursos democráticos más importantes, es decir, muchas veces se ha dicho que hay una oposición clara entre Argentina y Perú. Argentina es un país donde la economía está rota, pero la política ha funcionado finalmente bastante bien, incluido en este caso, porque va a haber alternancia y eso también da por tierra con toda hipótesis generalmente simplista de decir que Argentina se encamina a Venezuela. Hablo del bajo control aquí de José. De ninguna manera. Hay alternancia. Algunos sectores desde el lado del macrismo en 2015 decían no va a haber entrega del gobierno por parte del kirchnerismo, quieren ir por todo, no sé qué. Y se entregó el gobierno con algunas fallas de procedimiento, etcétera. Y la inversa, cuando el macrismo no va a querer salir, decían algunos del otro lado, Macri entregó el gobierno perfectamente a Alberto Fernández en el 2019. Y ahora, en un caso aún más disruptivo, va a ser, esto está seguro, esto sí que no se puede esperar lo inesperado, el 10 de diciembre, que Milei asuma la presidencia. Entonces, la política está sólida relativamente. Hay problemas de crisis de representatividad, pero la democracia, finalmente, en un contexto que no es fácil desde el punto de vista económico. Inversamente, Perú, la economía es muy sólida. Tiene un presidente del Banco Central desde 2006. La inflación es baja, después incluso de estos shocks inflacionarios que ha sufrido todo el mundo. Lo que está roto es la política. Y los presidentes se suceden unos a otros, están presos, etc. Y no hay coaliciones. Hay una fragmentación total en las elecciones en las que ganó justamente Castillo, que llevaron la segunda vuelta muy rara contra Keiko Fujimori. Entonces, yo creo que ahí va a haber que seguir de cerca estos temas. Y digo algo más, entonces, en relación a la vicepresidenta. Bueno, ahí hay efectivamente uno de los ingredientes que no hemos abordado de lo que podríamos llamar a priori el proyecto Milei. Un proyecto
vamos a llamarlo, de ultraderecha, libertario, yo tomo todas las características, con rasgo de anarcocapitalismo, pero que si bien los elementos dominantes, y yo por propia formación, pero también por lo que él mismo ha puesto en evidencia y privilegiado, él mismo también considerándose en su zona de confort cuando habla de economía, esto es un ingrediente central, pero también están otros factores, otros ingredientes de este proyecto que son o disruptivos o hasta incluso retrógrados. La problemática del aborto, por ejemplo. Bueno, no está claro, ¿eh? Pero parece más bien de retroceso. La problemática en la que aparece justamente la vicepresidenta electa de esto que muy bien señalaba José, era un consenso, casi una política de Estado de Argentina, en materia de derechos humanos. Y de haber juzgado a los responsables de todo ello, del terrorismo de Estado en Argentina, entre 1976 y 1983. Bueno, ahí yo creo que efectivamente va a haber otro foco de tensiones, porque la vicepresidenta electa aparece claramente embanderada con un planteamiento que, de alguna manera, en los debates públicos, en los debates de los cinco candidatos en la primera vuelta, que quedaron tras las PASO, también apareció en boca de Milei, es decir, adoptar el diagnóstico de la dictadura de los militares, incluso de los propios militares en el juicio a las juntas, durante el gobierno de Alfonsín, que es decir que hubo excesos, eso lo dijo claramente Milei, y no una política de terrorismo de Estado, plena, digamos, claramente diseñada, planificada, como dicen algunos amigos míos, especialistas en la temática de derechos humanos, no se lleva a los prisioneros después de haberlos torturado semidormidos para echarlos, lanzarlos al río como un simple exceso. Es parte de una política deliberada. Eso ocurrió y aquí tenemos una ruptura. Ahora, va a ser fuente de tensiones, pero también está, y ahí vamos a ver si finalmente Milei se revela no solo como un doctrinario, nosotros en un artículo que está en preparación decimos un doctrinario libertario, anarcocapitalista, mediático, sino también como un hombre de Estado que, digamos, privilegia cosas, va a tener que establecer prioridades. La experiencia demuestra, y en Argentina es muy claro el caso de Alfonsín, un presidente de otras características, llamémosle, desde el punto de vista de su comportamiento democrático, de sus formas, de todo. Pero esto es un punto de vista absolutamente personal, que, sin embargo, afrontó, y recomiendo el libro justamente de biografía de Alfonsín, de Pablo Kerchunov, simultáneamente tres frentes. Un frente sindical, porque quería operar una renovación y democratización por ese plano, en ese plano. Un frente económico, con la Argentina heredada de la dictadura militar, con una deuda externa asfixiante para las condiciones de ese momento y con tendencias inflacionarias que estaban allí presentes, plan austral, etc. Es un problema que no se resuelve fácil, lo dijimos. Y tercero, el frente de los derechos humanos y de los juicios humanitarios. Alfonsín es finalmente asfixiado por la problemática económica y por la hiperinflación, pero desgastado por el hecho de haber abordado tres frentes simultáneamente. Esa es una lección que seguramente debería tener en cuenta Milei, es decir, abrir un frente de derechos humanos y problemas del terrorismo de Estado, abrir un frente aborto, abrir un frente aquí, con el frente económico, que es candente y decisivo, sería probablemente suicida, pienso yo. Entonces yo creo, respecto a lo que planteabas, José, que efectivamente es importante. ¿Qué rol va a jugar entonces la vicepresidenta? Bueno, yo creo que, como ella misma lo ha dicho, en el contexto actual, inicialmente da la impresión el rol de vicepresidenta. Yo no sé si lo dice porque está convencida de ello o porque se da cuenta que en la relación de fuerza y en la relación con el PRO, finalmente la patrona de la seguridad va a ser Patricia Bullrich y no ella. Pero también esto puede ser gestar futuras tensiones. Por el momento esas tensiones están controladas y limitadas por el hecho de que, digamos, se vive una luna de miel un poco agitada, un poco especial. Pero, como lo hemos visto en el plano internacional, todo el mundo felicita, etcétera. En el plano interno,
hay algo de eso también, una expectativa más que rechazo. Es normal y es saludable que así sea desde el punto de vista del comportamiento democrático de la sociedad. Pero, ¿qué va a pasar? No es que seamos pájaros de mal agüero. Eso se dice aquí también. Sí. No me acuerdo de visitas. Yo sé que mande y una serie de cosas están claras, pero no, no algunas expresiones. No se trata de ser pájaro de mal agüero, se trata de ser un analista. ¿Qué pasará cuando haya dificultades, cuando aparezcan obstáculos? Donde yo quería avanzar por aquí, pero mi plan A no funciona. Bueno, ¿cuál es el plan B? Eso es la política. No va a haber milagros desde ese punto de vista. ¿Cómo no hubo milagros? Los que planteamos que la dolarización no se podía implementar inmediatamente porque no había dólares, es por una sencilla razón, pero el Instituto de Finanzas Internacional y varios más argumentaron esto, pues estábamos en lo cierto. Es decir, no se pueden hacer milagros. Milei va a tener que tratar de mostrar algo parecido a un milagro porque propuso soluciones milagrosas. Y su gran dificultad va a ser que efectivamente en la realidad política y en la Argentina en particular no hay milagros, no existen los milagros. Algunos creen en los milagros, yo no. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Excelente exposición. Muchas gracias a ustedes. Bueno, un gusto haberte tenido. Quiero terminar esta actividad del día de hoy, de nuevo reiterándote que hayas dedicado un tiempo de tu estancia acá en la Ciudad de México para acompañarnos. Y bueno, en nombre del CIAN de la UNAM y del posgrado de estudios latinoamericanos, muchas gracias y hasta una próxima ocasión. Gracias a ustedes.